Para mí, este reconocimiento tiene realmente mucho valor, porque a lo largo del desempeño profesional uno puede recibir muestras de aprecio, reconocimiento de la labor que uno va realizando, pero en determinadas circunstancias se dan reconocimientos que marcan una diferencia, porque yo me siento orgulloso de ser parte de la UNI, de tener a la UNI como mi alma mater. Con mucha satisfacción en mi calidad de presidente, he podido ver que al primer mes de gestión presidencial, en el mes de abril, la economía del Perú ha crecido a 7.8%. En el mes de mayo, 6.4%. Cifras realmente bastante importantes si comparamos el contexto internacional de los países vecinos o si comparamos con la tasa de crecimiento que ha tenido el país, por ejemplo, el año pasado, 2017. Pero, ¿de qué vale tanto esfuerzo de crecimiento cuando tenemos instituciones que no merecen la confianza de la población por su desempeño o muestras claras de corrupción? Fuimos claros y firmes pidiendo que asuma su responsabilidad de promover la República para que renueva a todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura por el desempeño que se había evidenciado en los audios que todos con sorpresa y desagrado habíamos escuchado. Pero vemos que no solamente la solución está en cambiar a algunas personas, no solamente está en sorprendernos y luego seguir hacia adelante sin hacer nada sustancial. Y es por ello que ya tenemos esbozada algunos planteamientos que lo estamos trabajando con equipos que quieren lo mejor para nuestro país y que los vamos a implementar ya de inmediato. Nosotros, en las movilizaciones sociales que vemos el día de hoy, vemos una gran indignación de la población, pero también un mensaje de esperanza. Porque una sociedad que se indigna es una sociedad que puede cambiar la situación. Nosotros somos parte de un poder del Estado, el Poder Ejecutivo. Están nuestros ministros aquí presentes y saben el énfasis que estamos poniendo para combatir la corrupción. Pero no es suficiente que solo el Ejecutivo asume esta responsabilidad. Eso lo tienen que hacer el Poder Legislativo, el Poder Judicial y en su conjunto con una fiscalización de toda la sociedad. Y eso es una buena oportunidad para manifestar mi sentir, hacerlo aquí en mi alma mater. Yo estoy seguro que vamos a poder ubicar a estos malos elementos de la sociedad que han querido, por beneficio propio, corromperla todo y que nosotros no se lo vamos a permitir. Así que muchas gracias por el reconocimiento y mi compromiso de un comportamiento honesto y transparente para sentir que realmente me lo merezco. Muchas gracias.